decir, estamos en acción y pensamiento es el logro. Por eso yo el pensamiento lo puedo aproximar a la noción de saber, a la noción de, de disculpen un segundo, Allá. Eh, a la noción de saber. En tal medida entonces pensar, dicho así en términos muy genéricos, es operar es una acción conducente a la producción de un fruto. El fruto del pensar es el pensamiento. El pensamiento, lo pensado. Uno dispone de pensamientos que han sido producto de operaciones del pensar que lo han antecedido a y en ese sentido afecta o al propio individuo o a la sociedad. Yo sé que estoy un poquito confuso, pero lo que les quiero decir es muy simple, porque voy a comenzar por señalar que no es pensar, porque en el habla coloquial usamos como si fuera sinónimos pensar, con otros términos como discurrir, razonar, etc. Entonces, de momento lo único que quiero decir depurando la expresión, y quiero decir que, que yo digo que uno piensa. Y por eso es tan inusual que piense cuando es posible que uno introduzca una representación inédita que confronta las representaciones precedentes y una representación que no solamente es inédita, sino que tiene la fuerza para estabilizarse en el sujeto. Por eso, y esto será seguramente un asunto muy discutible, el pensar no es solo efecto de la racionalidad. Hay un pensar racional, pero el pensar y sus productos, los pensamientos, pueden ser de corte religioso. Por eso les decía: evoquen al cristianismo. El cristianismo quiebra la historia occidental y no se vive lo mismo, no se representa lo mismo, etcétera, antes que después del cristianismo, hay un pensamiento artístico, el arte abre también formas de significación, hay un pensamiento mítico, las culturas primitivas tienen pensamiento, hay un pensamiento ideológico, las formas en que la gente acomete su vida cotidiana generalmente tiene que ver con representaciones que la ideología les ofrece. La gente tiene, por ejemplo, unas ideas sobre el matrimonio, unas ideas sobre la sexualidad. Esas ideas no necesariamente hacen parte de un ejercicio racional, etcétera, del sujeto, sino que se incorporan por el sujeto y definen una forma de concebir la verdad. En ese sentido, pues, lo que yo quiero de entrada en esta especie de pequeña introducción es advertir que para mí el pensamiento no es solo lo logrado o lo consumado como verdad racional. Porque a veces en el mismo Nietzsche diera la sensación de que el pensamiento solo tendría que ver con las grandes conquistas que la racionalidad alcanza, por ejemplo, la filosofía. O se encuentra también en, en Deleuze, que es un extraordinario comentarista de, Foucault, de, de Nietzsche, pero, pero también pareciera incurrir en la idea de que la palabra pensamiento y la dignidad de esta palabra solo es eh, traducible a las operaciones de la racionalidad. Si el pensamiento no es solo lo consumado como verdad racional, voy a tomar en términos muy generales la verdad, concepto en torno al cual se abren todos los debates que se quieran, como aquello que es asumido por el sujeto como explicación válida. Es que yo creo que vamos a tener que habituarnos a adjetivar ciertas expresiones y yo creo que es bueno uno decir, por ejemplo, verdad racional. Y entonces ya delimitamos un tipo de verdad, la que pasa por las operaciones racionales, de la demostración, etcétera, etcétera. Pero el problema es que es que cuando la gente asume y vive la vida desde unas representaciones eh, las más de las veces articuladas en lo inconsciente del propio sujeto, la gente las vive como si fuera efectivamente el ejercicio de la verdad. La gente se casa convencida de que efectivamente ese vínculo es el definitorio de la mejor experiencia amorosa. En ese sentido, pues voy a tomar muy en general, y más adelante voy a apoyarme en el mismo Nietzsche, voy a tomar el tema de la verdad como aquello que el sujeto, vos, yo, cualquiera, asume como una explicación válida, ya sea válida por el individuo o válida por el colectivo. Y es una explicación que no se queda en, en la cabeza de la gente, sino que organiza las relaciones con la vida y con el mundo y define las actitudes y las prácticas del individuo. Hasta ahí lo único que he dicho es que aquello que nosotros tenemos como representaciones venga de donde viniere, o de las más eh, sólidas eh, formas del razonamiento probatorio, o de la transmisión ideológica, o de la transmisión mítica, la gente asume eso, lo encarna, y a partir de eso organiza las relaciones con la vida, a partir de eso... Define sus vínculos con el mundo y en general con todo. Yo con esto lo que quiero es inaugurar, pues en esta charla, una reflexión en torno al problema de la verdad para arrebatarle esa palabra al mero dominio de la racionalidad. Bien, ahora voy a tratar de, de desarrollar varios puntos. En esta charla, a partir pues de la inquietud, ¿qué es lo que entiende un pensador tan potente, un pensador que se llamaba a sí mismo dinamita, que decía yo no soy un hombre, soy dinamita? ¿Qué es lo que piensa un hombre tan potente como Nietzsche en torno al pensar? Entonces, el lineamiento que voy a tratar de desarrollar, transitará, espero. Sobre cinco puntos. ¿Qué no es pensar? ¿Para qué pensar? ¿Qué significa pensar? Condiciones del sujeto que lo hacen susceptible de pensar. ¿Qué es lo que le permite a un sujeto advenir al pensar? Y finalmente, dos realizaciones opuestas del pensar que son provenientes, quizás es como lo que más podríamos resaltar en, en el planteamiento de Nietzsche, y es que Occidente se ha desenvuelto sobre dos realizaciones antagónicas del pensar. Voy a tratar de avanzar en esa dirección dentro del tiempo estipulado para esta charla. ¿Qué no es pensar? Aquí lo único que quiero pedirles es que a efecto de poder delimitar, de poder acotar bien el concepto de pensar y ver su posibilidad en las realizaciones del sujeto, pues nos separemos de cómo, la util, cómo utilizamos la palabra en el habla cotidiana, que como siempre digo, no está mal, no está mal que alguien diga, no, es que yo pienso ir a Bogotá este fin de semana, eh, o que el otro diga, yo no sé, yo pienso que vos estás equivocado. Eh, ahí la, la persona está haciendo uso del término pensar como si fuese equivalente a razonar o a opinar. Eh, en ese sentido otras veces se habla del pensar como si fuera el mero discurrir o el inferir o el elegir. Eh, yo considero que descartemos eso para que delimitemos un espacio que situará el pensar como una de las más difíciles tareas del ser humano como un acontecimiento en la vida personal de muy difícil ocurrencia y que precisemos por qué es tan costoso pensar, por qué es tan difícil pensar, por qué estamos mucho más dados a lo pensado que al pensar, a lo sabido que a lo que pone en interrogación eso sabido. Nietzsche debate algunas ideas en torno a cuál es el camino que permite que un sujeto pueda pensar. Por ejemplo, creer que el pensamiento nace de un amor por la verdad. Esa es una larga, larga historia que tiene Occidente, es una mitología que Occidente ha construido, que tiene su raigambre en Aristóteles. Y por la cual mitología se supone que el ser humano ama la verdad, que el ser humano es proclive a la verdad, que el ser humano tiene una tendencia que lo lleva a la verdad. Entonces, claro, si el pensamiento, sea cual fuera el procedimiento para que él acontezca, tiene como propósito dar cuenta de la verdad, entonces pareciera que los sujetos, precisamente por una fuerza interior que los empuja a amar la verdad, estarían dispuestos a pensar. Pero pues eso ha sido refutado, creo que por ejemplo hoy sabemos por la misma filosofía, por Nietzsche, por Heidegger, lo sabemos también por el psicoanálisis, que el ser humano repele la verdad, que el ser humano no quiere saber de la verdad, que la verdad es lo que le cuesta, que la verdad es una conquista dificilísima y que uno puede vivir perfectamente de espaldas a la verdad. Es más que tendencialmente vivimos de espaldas a la verdad. Si la verdad fuese un amor, de los seres humanos, pues eh, la gente estaría absolutamente sedienta, por ejemplo, de los saberes que le prometen el acceso a la verdad. Pero sí, y eso haría, por ejemplo, muy fácil enseñar. Enseñar no sería sino dirigirse a un montón de seres sedientos por la verdad que estarían prestos a recoger las lecciones que les ofrecieran. Pero todos los que enseñamos sabemos que enseñar es muy difícil y que una de las grandes dificultades tiene que ver con que el otro no quiere. La verdad. No es el ejercicio de una facultad. Todos tenemos la facultad de pensar, como tengo la facultad de memorizar. No es una facultad, no es tampoco un asunto de voluntad. Uno no se sienta a pensar, uno no dice, voy a pensar qué. Estanilado Zuleta, en un pasaje de un texto suyo, se burla de la, de la escultura de Rodá, donde la escultura del pensador, que está alguien sentado en plan. Como de meditación, y Zuleta dice, bueno, eso podrá representar cualquier otra cosa, menos que así, por ejemplo, piense uno. Incluso más adelante yo traeré una cita de Nietzsche, no, perdón, de Goethe, donde Goethe dice: los pensamientos llegan a uno en el momento menos pensado, jugando con las palabras. El pensamiento nos asalta en el momento menos pensado. Uno no, no convoca el pensamiento, el pensamiento llega a uno. Lo que uno puede hacer es trabajar en aras de un problema, pero cuando llega el pensamiento eso no es ni predecible ni esperable por voluntad del sujeto. Y finalmente Nietzsche libra también un combate contra la idea, que infortunadamente ha hecho mucha carrera en el mundo universitario, de que el pensamiento es consecuencia de la aplicación de un método. Entonces, algunos hablan del método científico y el método se propone como un camino que permitiría que si uno lo sigue, llega con certeza y de forma segura al cometido que persigue. Nietzsche va a cuestionar que uno se pueda amparar en la seguridad del método, de un seguir unas etapas que se han trazado y que en el… En el en el pensamiento y, sobre todo, pues en el ejercicio del pensar, el sujeto está siempre de frente a la incertidumbre y nada lo acompaña como seguridad. Es, esas concepciones pues son las que Nietzsche objeto, y yo con eso simplemente lo que quería de entrada era advertir que el problema del pensar tiene dimensiones más complejas que las que, en forma más o menos evidente, eh, se conocen en el mundo académico o en el común de, de la opinión de la gente. La gente piensa que todos pensamos, bueno, decir no todos pensamos. Uno puede ser muy inteligente, uno puede ser muy culto y no pensar. Es que uno no se puede engañar con creer que basta que uno disponga de una ilustración para que luego se ponga en plan de pensar. Y veremos por qué, por qué es tan difícil pensar. Pero antes de eso, yo quisiera decir: ¿para qué pensar? Pues, ¿por qué no vivir sin pensar? Mi abuelita me decía a mí: ¿Para qué se pone a pensar, mi hijo? No se complique la vida. Ella decía: Es mejor vivir sin pensar. Y ella intuía que pensar complicaba la vida, que pensar podía, podría conflictuar la vida. Entonces, ¿para qué pensar? ¿Para qué se hace una conferencia en la que se intenta defender como una de las potencias del ser humano y de la sociedad la posibilidad de pensar? ¿Y, ¿Y por qué en una sociedad como la que tenemos en los tiempos actuales, que precisamente es una sociedad que no invita a pensar, o por lo menos no invita a pensar racionalmente? paradoja de la sociedad, cuando por la confusión que reina en esta sociedad nuestra y en nuestra condición de sujetos, se requiere más que nunca pensar, pensar racionalmente. Es decir, si, si hay una época donde la vida no tiene nada de simple, ni de clara, ni de ordenada de la época que vivimos, en cualquier orden que la queramos indagar en la política, en lo social, en lo subjetivo, en las relaciones con los sentimientos, con la muerte. Hoy no tenemos muy claro y vamos a ver por qué hoy no es tan claro como quizá lo fue en otras épocas. Entonces, donde, donde más confundidos estamos, donde más inciertos estamos frente a hechos centrales de nuestra existencia, donde más requeriríamos el pensar. Esta es una época que llama a no pensar, a no pensar racionalmente. Ahora, uno podría decir que en función de la complejidad de los problemas que vivimos, se requiere más que nunca pensar para tratar de pensar lo que somos y para tratar de pensar la vida que hacemos. Y en tal medida entonces oponerse a una sociedad que devalúa ese ejercicio. Y miren, esta es una época que menosprecia mucho el pensar. Y hay un, una producción de la cultura que cada vez hace del pensar un fenómeno más exótico. Pensar racionalmente es hoy algo excéntrico, algo que incluso incomoda, algo que está devaluado. Cuando yo era muchacho, por ejemplo, ser intelectual era una cosa que aprestigiaba. Y yo recuerdo que, que nosotros mirábamos con cierta admiración a los hombres o mujeres que cultivaban un saber y considerábamos que eran portadores de un valor del cual quisiéramos nosotros apropiarnos. Hoy no. Hoy, por ejemplo, un intelectual es sinónimo de pesadez, tedio, aburrición, etcétera, etcétera. Hoy... hoy yo creo que la tontería ha ganado tanto terreno que incluso hoy puede darse el derecho de, de desacreditar completamente los atributos del pensamiento. Hoy probablemente un cantante popular sería mucho más acogido que, por ejemplo, un Heidegger. Es una época, pues, que no es propiamente muy inclinada a darle un lugar al pensamiento y considera que el pensamiento es algo que si no es inútil, por lo menos impide hacer una vida tranquila, como diría esta sociedad. Es obvio que el pensar implica dos cosas, por lo menos, que esta sociedad no gusta de cultivar en la gente. Implica esfuerzo. Yo creo que el pensamiento es una de las... Posiciones que reclama en el sujeto la capacidad de esforzarse, la capacidad de encarar, por ejemplo, la dificultad. Y esta no es una época, el concepto de felicidad, que es un concepto de felicidad negativo que tiene esta sociedad, pasa porque la vida es feliz en la medida en que la vida no tenga exigencias, la vida no tenga esfuerzos y en la vida no haya luchas que librar. Y por otro lado, el pensar implica una cosa que esta época también cada vez... Desatiende más y es la concentración, la capacidad de aplicarse, por ejemplo, sobre algo para permanecer en ese algo. Esta es una época de la dispersión, de la invitación a andar más bien como mariposas de rama en rama. Entonces, esas condiciones eh, hacen que el pensar no sea de lo más valorado en los tiempos que tenemos. Mire, por ejemplo, lo que, lo que ha formulado Bolsonaro hace 15 días. Jair bolsonaro el presidente eh, brasilero sabrán quizás algunos algunas de ustedes que eh, ha dado la orden de terminar la carrera de filosofía pero esa no es sino la antesala de las otras de sociología antropología etcétera y el argumento que bolsonaro esgrime es el de que ese es un saber inútil porque la, el concepto de utilidad solamente tiene que ver con la rentabilidad y la rentabilidad solamente se obtiene de un saber que pueda mercantilizarse y obviamente con la sociología, con la filosofía, etcétera, eh, poca posibilidad de rentabilización hay en tanto no hay una forma muy clara de hacer mercancía con ellas. Entonces Bolsonaro, por ejemplo, lo dice ya sin pudor. Esto también se ha hecho ya en Japón. En Japón han cerrado, por ejemplo, las facultades de humanísticas y de sociales, arguyendo lo mismo. Eso no sirve para nada. Lo único que sirve en la vida es lo que se puede traducir a cosa material, cosa material vendible y vendible en tanto rentable. Por fortuna, por fortuna, quedan algunas voces que desde instancias de poder todavía defienden el valor de del filosofar, y voy a usar ahí la palabra filosofar como si equivaliese al pensar. Y en particular a alguien que, que podría sorprender mucho a quien no la conozca, pero quienes hemos seguido un poco su historia sabemos que no es tan sorprendente, alguien como Charlotte Casiraghi. Charlotte Casiraghi es la princesa del Principado de Mónaco, hija de Estefanía, y Charlotte Casiraghi, que es filósofa de formación, decía en estos días decía que la filosofía tenía una importancia central para nuestros tiempos, por oposición a lo que decía, pues, Bolsonaro. Palabras de ella: la filosofía debe estar en el corazón de la ciudad. Esa es una expresión muy platónica. La, la ciudad debe estar cohesionada por ciudadanos, ciudadanas que hagan de la filosofía del pensar un elemento imprescindible. Y dice también Kasiragi, dice, la filosofía es conciencia de la realidad, un cuestionamiento que nos permite actuar desde valores y principios meditados en una época, en una época ganada por la confusión y los prejuicios nos ayuda a aclarar el rumbo y deconstruye nuestras certidumbres para ayudarnos a encontrar sentido para nuestras acciones. Son palabras, pues, de de Charlo Casiraghi y la quise traer a colación, pues porque es también una figura de poder que frente a Bolsonaro y los otros, pues aparecería como una contravoz a lo que estos personajes tan nefastos como el primero que mencioné eh, acarrearía, pues, para el destino de la humanidad. Bien, nuestra época, porque tenemos que pensar qué pasa con el pensar en nuestra época. Nuestra época. Imposible no ir a un elemento que ya es un lugar común, pero que hace parte pues, del análisis de Nietzsche de forma ineludible. Y es la famosísima expresión que no es suya originalmente, pero que él es el que le, le da el estatuto, el de Dios ha muerto. Ese Dios ha muerto lo que quiere decir es que se abren las posibilidades para que el ser humano se desenvuelve en la existencia sin tener que apelar a fundamentos trascendentales. Ahora, la pregunta que ha venido después del Dios ha muerto ha sido siempre, ¿qué referencias nos quedan para actuar? ¿Quedamos entonces a la deriva en medio de la nada? Porque claro, si durante tantísimos siglos... La humanidad pensaba que la única orientación posible que tenía era la orientación que provenía de una figura metafísica o de una referencia metafísica mejor. Si la humanidad comete esa atrocidad que el loco de la galla ciencia ya señala de matar a Dios, entonces ¿cuál es la referencia de orientación que le queda al ser humano para no sumirse en la nada? Y para no deambular sin ton ni son. Estamos, simplemente, es una de las consecuencias que la modernidad impone. Tras ese Dios ha muerto, estamos a expensas de nosotros mismos. Es decir, nadie nos protege, nadie nos ampara, nadie nos guía, nadie nos aguarda. Somos una criatura perdida en este universo y que nos las tenemos que ver con nosotros mismos. Y en ese sentido, la racionalidad y el pensar racional es un arma imperiosa para nosotros hoy. Precisamente porque no hay un sentido trascendente, ni hay un aseguramiento de cuál es nuestro destino, nos compete forjarnos un destino a nosotros mismos. Y ese es el valor que se le puede asignar a al pensamiento racional, que Él nos ayude a encontrar los caminos que mejor nos provean de unas condiciones de realización de nuestra existencia, de nuestra efímera existencia. Aquí siempre hay que agregar una cosa. Cuando uno invoca la importancia de la racionalidad, eso no quiere decir que uno diga que la racionalidad es exclusiva en el ser humano. Porque yo a veces no entiendo quienes cuestionan la racionalidad, es como si que, que esta estuviese copando el conjunto de la condición humana. El ser humano es más que racionalidad. Eh, para decirlo más elemental, el ser humano es también un sujeto de lo inconsciente. Y por lo menos la racionalidad de lo inconsciente no es la racionalidad de la conciencia. Entonces el problema en la vida no es hacer una segmentación del ser humano en dimensiones de él, sino cómo se articulan. La racionalidad es un elemento imprescindible, por ejemplo, en la relación con el sentimiento y con la sensibilidad, cómo la sensibilidad impacta a la racionalidad y al, y al sentimiento, etc. Bien, dicho eso, que es simplemente como un pequeño mapa de la situación del presente, de la época que vivimos, que no es lo mismo que vivir en la Edad Media o que vivir en la Antigüedad y que por ende resalta la fundamental importancia de recuperar el valor del pensamiento y del pensar, y de un pensar particular como es el pensar racional. Digamos esto también como, como elemento que contribuya a la claridad de lo que yo voy a formular. La verdad para Nietzsche es asunto de valor y de sentido. Cuando uno dice verdad, no quiere decir que da cuenta en forma consumada de la cosa, sino que opta por un camino que traza entonces un sentido y le asigna un valor. Es decir, en la escala valorativa uno privilegia, por ejemplo, vivir de cara a la verdad que de cara a la no verdad. Y en ese sentido la verdad... Es una fuerza que nos, nos ayuda a organizar un modo de vivir. Para Nietzsche, la verdad siempre tiene que ver con un modo de vivir. Bien, ahora sí vamos a entrar sobre el tercer punto y es el de qué significa pensar. ¿Qué significa pensar? Para ir entonces contorneando en Nietzsche, eso qué quiere decir. Digamos antes que nada que en Nietzsche hemos de entender que este comprende lo humano en el doble sentido de lo individual y lo social. Que los seres humanos, esto lo hemos dicho muchas veces, somos bifrontes. Hacemos una existencia, incluso yo a veces he dicho trifontes, porque porque somos individuos por ejemplo, yo me reconozco aquí en una individualidad que implica una unidad por la cual me puedo presentar con un nombre, eh, soy el mismo que habló hace un mes y si es posible hablaré dentro de un mes, entonces me puedo reconocer como un individuo. Que se diferencia a otros individuos, pero que me puedo integrar como, como un ser particular a otros seres particulares para armar un colectivo. Puedo sumarme, por ejemplo, a otros individuos en la defensa de una posición política y en eso me diferenciaría de otros individuos integrados en otro colectivo. Y habría una tercera faceta y es la del sujeto, porque el sujeto ya atañe no a lo particular del individuo, sino a lo singular. Y el sujeto implica una experiencia en nuestra condición humana que ya no nos permite, por ejemplo, hacer colectivo. Nadie hace colectivo con la singularidad que te constituye a vos en tu sentimiento o en tu sexualidad. Esa, esa singularidad nos arroja al mundo en la experiencia de ser una expresión única que no tiene cómo compatibilizar con otra. Por eso, porque el sujeto es singular, es por lo que experiencias humanas que se dan por sentado, que son muy simples y que cierta ideología metafísica lleva a pensar que son fuerzas de complementación, como por ejemplo el amor, el amor fracasa en gran medida porque el amor no puede conducir a ninguna armonía final ni a ninguna complementación entre los amantes, dado que los amantes ponen en juego, son rasgos subjetivos y la subjetividad no se puede llenar, completar o articular plenamente con otro. Entonces en Nietzsche es muy claro que, digamos, eh, lo humano es, se expresa, lo digo en Nietzsche, aunque Nietzsche es un hombre que anticipa mucho lo, de lo inconsciente, de hecho, más adelante también formularé algo sobre eso, pero lo individual y lo social que nos constituye a cada uno de nosotros, somos seres inevitablemente de lo social, estamos inevitablemente llevados a la relación con el otro y al mismo tiempo somos seres que nos diferenciamos en la individualidad que constituimos. Pero esa individualidad o esa condición social, para Nietzsche, es un asunto que se dirime en términos de fuerzas, de fuerzas que intervienen. Sobre la experiencia vital de uno. Entonces, grosso modo dicho, hay fuerzas de destrucción y fuerzas de creación que nos habitan. Hay fuerzas que nos, que nos conducen al desmoronamiento de lo dado, a la destrucción de lo dado. Yo creo que eso Freud después lo desarrollará con mucha más pertinencia y con una conceptualización más clara, porque en Nietzsche no es propiamente conceptos sino imágenes. Pero cuando Freud dice, por ejemplo, eh, usa el concepto de pulsión de muerte, lo que está es indicándonos que los seres humanos estamos habitados por empujes a la destrucción, que los seres humanos incluso podemos dirigirnos a la destrucción de aquello que nos favorece a nosotros. Por eso los seres humanos somos proclives a generar no efectos de bien, sino también efectos de mal, y por eso podemos estar también habitados por una tendencia a lo peor. Pero en Nietzsche entonces hay, hay fuerzas de destrucción y fuerzas de creación, que también en términos muy básicos uno podría decir son las imágenes de Dionisos. Dionisos es el dios griego del desbordamiento, del exceso, de la ruptura, por ejemplo, de las, de las formas, de los contornos, de los límites. Pero Dionisos está en cierta forma regulado por Apolo que sería el dios encargado de la configuración, de dar las formas. Entonces, en Nietzsche, que es un teórico de las fuerzas, en Nietzsche los seres humanos simultáneamente empujamos al desbordamiento y a la contención, a la destrucción y a la configuración. Y eso va a ser fundamental en la labor creadora. Y el pensamiento es una de las versiones de la creación humana. Estas son palabras de Nietzsche. Pensar depende de las fuerzas que se apoderen del pensamiento. Todos estamos habitados por pensamientos. Pensar depende de las fuerzas que se apoderen. Si hay una fuerza de conservación, ese sujeto será renuente al pensar. Si hay, por el contrario, un goce en la destrucción, ese sujeto se podrá abrir a la negación de lo pensado para originar lo nuevo. Entonces, eh, en Nietzsche, él también lo suele llamar fuerzas activas y fuerzas reactivas. ¿Qué son las fuerzas activas en el ser humano para Nietzsche? Son aquellas que nos conducen a desarrollos y posibilidades nuevas. El ser humano es un ser, esto siempre hay que repetirlo, de lo posible. Nosotros no estamos fijados a una forma. Nosotros no nos repetimos en una forma, no estamos condenados a ser lo que al llegar al mundo fue asignado. Los animales están fijados a lo que son. Un caballo es un caballo, una vaca es una vaca. En cambio nosotros somos lo que somos, pero podemos ser otra cosa. Incluso ahí es donde se monta la incertidumbre con nuestra vida. Cuando uno se pregunta si habré sido aquel que estaba llamado a ser, si he estado a la altura de las esperanzas que me animaban, ¿quién podré ser? ¿quién seré? Cuando un muchacho, una muchacha se pregunta ¿quién seré en 20, 30 años? No puede contestarse de forma fehaciente e indiscutible, porque es un ser de lo posible y es factible entonces que acontezcan. Muchas cosas que hagan incluso impredecible desde el hoy anticipar quién será. Entonces, el, 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 las fuerzas activas son las fuerzas que ponen a algunos sujetos, a algunos sujetos, en plan de desarrollar las posibilidades nuevas. En cambio, las fuerzas reactivas son las que conducen a la conservación de lo establecido. En cada uno de nosotros combatirían dos fuerzas, fuerzas de conservación y fuerzas de acción creadora. Y en cada uno su propia historia balancearía a favor de una o de otra. Y entonces habría subjetivamente individuos entregados esencialmente a conservar las cosas e individuos entregados a erosionar las cosas. Un creador, una creadora, es un ser que tiene una peculiaridad, no se adapta a lo que recibió, tiene un margen siempre de transgresión. Uno siempre se puede preguntar por qué la humanidad no repite su historia desde las cavernas, por qué no somos los hombres y mujeres de las cavernas. Porque esta dinámica de transformación que nos caracteriza, cuando todos los, todos los poderes ideológicos intentan establecer unas formas y aquietarnos en esas formas, siempre aparece el elemento transgresor que pone en marcha un no a lo sabido para abrir la vida a nuevas posibilidades. El propósito del, del pensar, perdón, es el pensar es una interrogación a lo pensado. El pensar es una fuerza activa sobre lo sabido. El pensar un pensador, una pensadora es alguien que no se satisface con lo dado. Es alguien que tiene la fuerza para interpelar lo dado y en lugar de adaptarse y acogerse a lo establecido, tiene una especie de, de, de capacidad de interrogación a eso. Ahora, cada que uno se pone en plan de pensar, si es que puede pensar, porque insisto, pensar no es un asunto de voluntad, y por eso hago un pequeño paréntesis para ejemplificar, es que es tan, tan difícil que algunas personas puedan, por ejemplo, acogerse a la sorpresa de los nuevos mundos que algunos pensadores pueden traer consigo. Entonces hay gente a la que vos le podés entregar, no sé, los pensadores o pensadoras más potentes, y sin embargo es como si tuvieran un blindaje que los hace no, no permitir el acceso de ese texto, de ese pensamiento a ellos. El propósito del pensar es alcanzar el pensamiento, entendido siempre el pensamiento como verdadero. Es decir, mi abuelita estaba convencida de la verdad, de su creencia. Y ojo que, que las verdades no son cosas que pasan en, en la cabeza, como lo dije al comienzo, organizan la relación con la vida. Si, si mi abuelita se levantaba a las 4 de la mañana para ir a la primera misa que había en el pueblo y luego ella organizaba las procesiones y tenía un corazón de Jesús al que ella le hablaba y salía en la procesión detrás de una estatua de yeso, invocándole la estatua de yeso. Esas son palabras mayores. Eso es la organización de la vida en función de algo que para ella es una verdad. Es la verdad nacida de la creencia. Por eso es que es tan difícil, por ejemplo, impugnarla, porque en esa verdad ella estaba jugándose la identidad y en esa identidad se estaba jugando la apuesta vital por la cual había, había inclinado su existencia. Entonces, cada que decimos pensar, algunos decimos, no, yo trato de fundar mi existencia sobre un pensar racional, entonces me apoyo en Marx o en Nietzsche o en Freud, etcétera, bien. Pero igual estoy convencido que ese pensar me conduce a algo que yo defiendo como verdadero ante los demás. Pero entonces viene el cristiano que no comparte lo que yo digo y que plantea más bien desde otro lugar que no la racionalidad, la convicción profunda en que detenta una verdad. Y por eso es a veces tan difícil esa discusión, porque se trata de dos sistemas de asignación de la verdad completamente difíciles. El cristianismo hizo una cosa muy extraña a través de algunos pensadores suyos, por ejemplo, de San Agustín, de Santo Tomás, o últimamente de un pensador, bueno, del mismo Lutero, de Calvino, pero últimamente un pensador como, como Hans King, y es que trató de darle un fundamento racional a su fe. En general las religiones no se preocupan de la racionalidad de su fe, pero... Pensadores tan potentes como los que mencioné intentaban encontrar una fundamentación racional para la fe. Obviamente, eso siempre llega a un impasse, porque fe y racionalidad llega a un punto en donde ya no pueden continuar el viaje juntos y colisionan. Y entonces, ahí hay un problema: y es que el sujeto no se inclina hacia la verdad racional porque quiere. Y por eso es que es tan difícil que uno simplemente a punto de argumentación logre persuadir a la abuelita de que de que, por ejemplo, eh, los sistemas de creencia en que ella desenvuelve su vida no son quizás los más eh, potentes para hacer la vida y que a lo mejor le cuestan, y ahorita lo examinaremos cuando hablemos de los dos eh, de las dos formas de pensar que Nietzsche resalta, porque por ejemplo puede haber un pensamiento que niega la vida como por ejemplo lo encarnaría en el ejemplo que pongo la convicción religiosa. En todo caso, ojo a esto. Yo creo que uno de los temas más difíciles y más controversiales que hoy por hoy tenemos es la discusión en torno a qué diablos es la verdad. Porque hay desde la idea ingenua de pensar que la verdad es como un huevo que finalmente alcanzaremos y tomaremos en la mano y entonces cuando lo tengamos en la mano todo está resuelto. Hasta las ideas que creo que han venido cultivándose cada vez más de que hay algo inacible en la verdad, es decir, que uno siempre medio logra la verdad, pero la verdad se escurre y está en otra parte. Y a mí me parece que la ciencia contemporánea lo que está es señalando eso. Por eso los físicos de hoy no hablan como los físicos del siglo XVIII, pensando que estaban basados en un, en un tipo de conocimiento que permitiría completar un día el mapa del mundo. Hoy los físicos no tienen problema en decir no sé y probablemente no sabremos. Y lo que sabemos, lo que nombramos como verdad aquí puede no ser verdad allí. Entonces, la verdad newtoniana es verdad en las dimensiones para las cuales fue formulado Newton. No lo es, por ejemplo, para la, el mundo de las partículas atómicas. Entonces hoy, eso en el psicoanálisis se llama lo real, es decir, hay algo resbaladizo y lo simbólico, el lenguaje y sus conceptos son como una red, como si uno tirara una red a un banco de peces y atrapa unos peces, pero con eso no agota el banco de peces. Entonces lo real es como el arañazo que uno le, le, le hace a, a lo real, el arañazo con, con lo simbólico y de ello le queda algo en, en, en las uñas, pero eso dista mucho de la plenitud de lo real. Entre otras cosas es contradictorio hablar de la plenitud de lo real. Eso es como cuando en los agujeros negros se dice, ¿qué hay antes del agujero negro? Y entonces le contestan a uno, no, no se puede decir porque el tiempo se funda. En el, en, en, los, en, en el Big Bang, el tiempo se funde en el Big Bang. Entonces, miren lo que dice Nietzsche, por ejemplo, sobre la verdad. Esto está en, en ese texto de Nietzsche, texto temprano de su vida, pero muy fuerte y muy potente, que se titula Verdad y mentira en sentido extramoral. Entonces, él dice. ¿Qué es entonces la verdad? Y esta pregunta nos incumbe porque estamos bregando a pensar. ¿Qué es pensar? Y estamos diciendo que el pensar siempre se compromete con la verdad. Todo pensar, incluso el pensar, por ejemplo, religioso. ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes, las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. En pocas palabras, está diciendo una cosa durísima, está diciendo, ¿sabe qué es la verdad? Una convención, un acuerdo. Uno siempre podría preguntarle a Nietzsche, ¿y por qué es esa ilusión y no otra? Pero no entremos ahora en ese detalle. Si la verdad es una convención, es una especie de acuerdo, son metáforas que se han olvidado que son metáforas. Entonces la verdad no tiene el suelo duro de lo inobjetable. La verdad siempre es una verdad susceptible de ser interpelada o de ser puesta en cuestión. Entonces el pensamiento se, se sitúa en dirección a una verdad que nunca tiene la solidez de lo indiscutible. Esto es muy importante, lo cual no quiere decir que cualquier cosa sea verdad, que es distinto. Cualquier cosa no es verdad. Pero siempre uno dice, por ejemplo, yo estoy hablando aquí convencido de la verdad de lo que yo estoy diciendo. Como vos hablas convencido, si alguien me refuta, habla también desde el convencimiento de que enuncia una verdad que apunta a corregirme de un error. Todos hablamos con los pensamientos que nos habitan desde la verdad. Quienes, quienes creemos en que, en que a la verdad hay que elevarla a la dignidad de la racionalidad, entonces planteamos que la verdad está bajo la obligación de ser demostrada para permitir que el otro, vía la demostración que se le trace, pueda entonces asentir y compartir. En cambio, por ejemplo, quien toma la verdad como, como aquello que tiene que ver simplemente con la fe, el problema con la fe es que la fe no se puede transmitir de manera persuasiva. Creo yo, en todo caso por razones. ¿Sí me entienden? Es decir, ¿por qué, por qué cree en Dios, abuelita? Le digo yo cuando soy un, 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 un adolescente: ¿por qué abuelita Dios y por qué no Dios? Entonces, entonces la abuelita no saca una batería de razones y de argumentos para ir paso a paso y en una relación causa-efecto demostrándome, sino que ella dice, es que eso es fe mi hijo. Y entonces la pregunta subsecuente, ¿y por qué usted tiene fe y yo no? ¿Por qué Dios le asigna fe a usted y a mí no? Eso vuelve una discusión de nunca terminar. Y no se puede terminar porque hay dos, dos paradigmas muy distintos definiendo el, el concepto de verdad. En ese sentido... Hay regímenes de producción de la verdad muy distintos. Yo los enuncio, no los detallo porque el tiempo no lo permitiría, pero me gustaría inquietarles a ustedes en relación a eso. Y es que a nombre de la verdad se producen formas o, o caminos muy distintos. Por ejemplo, una cosa es la verdad de la que habla la ciencia. Otra cosa es la verdad de la que habla la historia o en general los saberes sociales y humanos. Otra cosa es la verdad de la que habla la filosofía. Cuando digo verdad es que las, las formas probatorias difieren. No se demuestra lo mismo una afirmación filosófica que una afirmación científica. Hay un camino a la verdad muy extraño, pero existente también, que es el del arte. El arte también ataña a la verdad. Porque, insisto, la verdad no tiene solamente el camino de la discursividad racional. Es más, el psicoanálisis ha planteado una cosa todavía más difícil. Hay una verdad que no es universalizable. Estas son universalizables, en cambio hay una verdad que es imposible de universalizar, que es la verdad singular del sujeto. Y, en fin, hay verdades de los mitos, de las religiones, incluso del sentido común. ¿Cuál es la molestia que tiene, por ejemplo, mucha gente con los intelectuales? Y que, incluso en mi opinión, de alguna forma trasunta en el discurso de Nietzsche y en el de Deleuze. Es creer que nosotros representamos una forma superior. Y que además el pensamiento es una palabra que nos corresponde nada más a nosotros: el pensar, que nos corresponde nada más a nosotros porque los demás son ajenos a eso. Entonces, claro, como veremos más adelante. Si en el pensamiento se juega la identidad del sujeto, vos de evaluar el pensamiento del otro es devaluarlo de a él o a ella. Por eso es que es tan difícil impugnar algo en lo cual un sujeto se está reconociendo de forma fehaciente. Yo creo que uno podría decir que el pensar, el pensar, es decir el verbo que pone pues que denota la acción, la acción que interpela lo sabido, que interpela lo pensado, que el pensar es una fuerza que se hace intervenir en un campo de fuerzas previamente constituido. O sea, uno llega a un mundo que está constituido en la forma de representación que tiene. Y entonces uno diría: pues todo niño que nace simplemente acoge lo que los mayores le transmiten y repite eso, y a su vez, cuando sea mayor, hará lo propio con, con los nuevos niños que lleguen. La cultura occidental es una cultura que tomó un camino extrañísimo, y es, es el camino de interrogar lo sabido, de no reverenciar lo sabido de permitirse interpelar todo. De hecho, ese, ese, ese ha sido un efecto de la racionalidad. Por ejemplo, un niño nambiquara, los nambiquaras son una cultura del Amazonas brasilero, que viven hace mucho tiempo ahí, se supone incluso que pueden tener hasta 10.000 años. Y es una cultura que se repite. Entonces, a, a los niños nambiquaras los mayores les transmiten los sistemas de explicación míticos que tienen, es decir, de dónde venimos, para dónde vamos, cuáles son los valores sobre los cuales hay que fundar la vida, esos niñitos tienen que recibir de los otros el equipaje con el cual despliegan la vida. Lo que no hacen los Nambicuara es que eso se pueda objetar. Entonces no hay un adolescente en Nambicuara que diga, "No, papá, no, abuelito, esa cosa no me cuadra a mí. Eso no eso no, yo no voy por ahí, yo no voy a repetir, por ejemplo, este ritual, eh, etcétera, etcétera. En cambio, eso es una cosa que Occidente ha ido avalando y desplegando: interrogar todo lo que sabemos y que en el fondo no haya nada sagrado en el sentido de intocable. Por eso es que hemos podido interpelar incluso un sistema como la iglesia o como en general el sistema religioso. Y entonces, yo digo, el pensar es una fuerza que se hace intervenir en un campo de fuerzas preestablecido. Entonces, vos, vos encontrás un campo de fuerzas y de pronto hay alguien que le da por desordenar eso, introduce una fuerza que descompone lo que está establecido. Cuando Einstein, uno puede decir, pero ¿por qué ese, ese muchacho no se quedó quieto si todo venía tan bien? si la física que había abierto Newton venía explicando todas las cosas, ¿de dónde le viene a ese muchacho esa puesta en cuestión de ese paradigma precedente e introducir, por ejemplo, una fuerza nueva como es la de plantear que el espacio y el tiempo no son, no son variables independientes? Pero no solamente de dónde le vino al muchacho, sino porque una cultura le autoriza a ese muchacho a que siga adelante con eso y que pague el precio de la soledad, pero que finalmente logre transformar la manera de ver de todo el mundo. Eso no pasaría, por ejemplo, en los nambicuara. Eso no pasa, por ejemplo, en los sistemas religiosos cerrados. Los sistemas religiosos cerrados se defienden contra cualquier posibilidad crítica que se quiera inocular en ellos. Y esta es una de las cosas que hace a Occidente más encantador y al mismo tiempo más difícil. Ahora, vale, entonces alguien interpela las cosas, alguien dice, no, eso no lo asumo, no, eso yo no lo acredito. Pero Nietzsche nos va a decir, ojo que pensar no es solo decir no, es ir más allá y arriesgar un nuevo sí. Esa es la dificultad del pensador o de la pensadora, que tiene que tener la fuerza para enfrentar el paradigma que, que, que recibía, pero al mismo tiempo para originar una alternativa. En ese sentido, el acto de creación no se reduce únicamente a la posibilidad de decir no, sino a un no acompañado de un nuevo sí. Por eso pensar es igual a crear. Y para mí la metáfora más clara del pensar y la metáfora que me parece que mejor ilumina qué es pensar es la de dar a luz. La de la mujer que da a luz. Las mujeres siempre han dado a luz. Solo que durante mucho tiempo la humanidad creyó que estábamos divididos los seres humanos en que unos daban a luz criaturas materiales, niñitos, y otros daban a luz criaturas espirituales, ideas, o criaturas inmateriales. Hoy los, las transformaciones que ha tenido el mundo pues nos entregan que las mujeres siguen como siempre dando a luz las criaturas materiales. Pero también que dan a luz las criaturas inmateriales. Entonces, por eso ellas han llegado también a originar, a crear en el ámbito de, 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 del pensamiento con la misma fuerza y la misma capacidad de los hombres. Pero, ¿cuál es la metáfora del dar a luz? Yo alguna vez me preguntaba, porque Nietzsche dice en un pasaje: Verdad, os llamáis mujer. Pues porque dar a luz es originar algo. Es que donde no era advenga un ser. Porque dar a luz es aventurar algo nuevo en el mundo. Dar a luz es instalarse en otra cosa. Cada que una criatura nueva llega al mundo, la vida de la, de, de, de la humanidad se renueva, pero también se abre a la incertidumbre de ese destino. Y dar a luz es un trance doloroso. Y no tiene que ver únicamente con el dolor físico. Porque es un acto por el cual lo gestado y lo cultivado se desprende. Y aquí hay una línea que es muy Nietzscheana, y es que la verdad es costosa, la verdad es difícil. ¿Cómo no volver a evocar siempre aquí las palabras de Kafka? La verdad es difícil, pero ella nos ayuda a vivir y a morir. Porque Nietzsche lo difícil es lo festivo. Nietzsche, voy a decirlo más adelantico, lucha contra el ideal negativo de la felicidad del que se ha apoderado en este occidente de nuestra época la representación de la gente del común. Creer que ser feliz es carecer de dificultades, que ser feliz es tener una vida fácil, que ser feliz es no tener que enfrentar ninguna empresa ni acometer con esfuerzo ninguna conquista. Entonces hay una idea de que la verdad es como bonachona, que la verdad viene al mundo. A traerle a uno siempre cosas que son de plácemes. El planteamiento nischeano, que es el planteamiento de Freud, el planteamiento de los grandes novelistas, de los poetas, de, todo, de todos los que nos entregan hoy una, una relación sólida con el problema de la verdad, y es que la verdad desgarra, desgarra lo precedente, que uno accede a la verdad contra lo que pensaba y contra lo que sabía, y por eso es tan costoso. Uno tiene una tendencia a permanecer en las cosas que sabe y tiene una tendencia a resistir cualquier asunto que ponga en cuestión lo que uno sabe. Porque uno con lo que sabe, es decir, con lo pensado, hace parte de una comunidad. La comunidad de los que se identifican en eso. Mírenlo, por ejemplo, en, en, en términos del pensamiento religioso. En el pueblo mío... Eh, hay una muchacha que se volvió evan, eva, evangélica de una iglesia evangélica. Que ella se haya vuelto de la iglesia evangélica en un pueblo absolutamente católico es una cosa escandalosa. Eso la descomuniza, la saca de la comunidad en la cual ella se representaba y en la cual ella gozaba de una identidad y de una valoración. Para ella ser el pasaje por el cual se explica la vida de otra manera, es decir, para pensar de otra manera, ella ha tenido que pagar un costoso precio: el precio de desprenderse de la comunidad en la cual se reconocía, de perder la identidad que se le asignaba y tener que acometer con incertidumbre el camino posterior de, de, de su existencia. Por eso, para el orden establecido, y los seres humanos necesitamos siempre establecer un orden, para el orden establecido el pensador es siempre un peligro, porque todo pensador es transgresor. De ahí que me parece que no sea desatinado uno afirmar que la civilización en que nosotros vivimos busca evitar la formación de pensadores o pensadoras. Y por eso me parece la trivialización que se ha impuesto en la relación con el conocimiento, fundamentalmente expresada, por ejemplo, en los modelos de conocimiento escolares. La universidad no forma pensadores, forma ilustrados y gente que, con contadísimas excepciones, gente que simplemente pugna con otros por ascender en la escala, pero no pensador. Es un pensador, una pensadora es alguien que interpela el orden en el que se reconocía previamente. En pocas palabras, pensar es cuestionar lo ya pensado. Y en ese sentido es un desgarramiento del individuo. Por eso pensar es muy costoso. Por eso tiene que tener una fuerza transgresora muy grande para poder soportar la soledad a que lo condena el pensamiento. No hay ningún pensador ni pensadora que haya introducido una dimensión nueva para la humanidad que lo haya hecho festivamente. Ha tenido que pagar los precios costosos del ostracismo, etcétera, etcétera. El ejemplo que siempre viene a, a la boca es el de, el de Einstein. Cuando en 1905 Einstein formula el primer artículo de la teoría de la relatividad, Einstein se vuelve inmediatamente objeto de la descalificación de toda la autoridad científica, con Bertrand Russell a la cabeza. Ese muchachito jovencito tiene que tener pies de plomo para no derrumbarse. Es decir, luchar contra el orden establecido en el ámbito del pensamiento es muy difícil. Porque la comunidad que se identifica ahí y de la cual hacía parte la identidad del sujeto pensador cobrará caro. Y por eso todo pensador, pero mírenlo, porque a veces uno dice pensador y, y tiende a, a concebir, pues, que solamente la gente que es muy genial, no, no, no es el, el muchacho, la muchacha que empieza a cambiar, por ejemplo, las referencias explicativas en la moral. Y es la muchacha que, que venía siendo muy modosa en sus comportamientos familiares y que de pronto entra a la universidad y empieza a recibir un discurso por aquí, un discurso por allá, unas prácticas a las cuales empieza a asistir ella y que un día modifica completamente el proceder moral que la caracterizaba. Y entonces eso le cuesta, por ejemplo, de parte de la familia la descalificación y la marginación y el noviecito que tenía antes, entonces la sanciona y, 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 y se le trata de intimidar por todos los caminos, incluso bajo la amenaza de que está tomando el camino de la perdición. Y por eso, porque hay una vivencia de desprendimiento, es decir, las formas en que yo me reconocía ya no me son válidas y debo dar entonces el paso hacia otra forma, pero esa nueva forma es una forma que me ha descomunizado de lo anterior. Me separo y me desprendo de lo anterior. Es decir, eso es una puesta en cuestión de la identidad que me constituía y no es fácil. No es fácil uno cuestionar la identidad de uno. Por eso en general todos tendemos a ser conservadores y por eso en general todos los seres humanos somos tendencialmente dogmáticos. Es decir, tendemos a repetirnos en lo que somos, porque abrirnos a lo otro es poner en cuestión lo que somos. Yo lo he dicho aquí, hablando de uno de los temas que a veces yo toco y que, y que es muy difícil de tocar. Yo he dicho que un tema muy, muy difícil de tocar, de analizar de indagar, de rastrear, es el tema del matrimonio. Poner en cuestión esa institución, interrogarla, mostrar, por ejemplo, las contradicciones entre el deseo y la institución conyugal, mostrar que el concepto de un amor seguro es una contradicción en los términos, que todo amor institucionalizado bajo la forma conyugal es cadáver anunciado. Eso es costosísimo. ¿Por qué? Pues porque la gente que está ahí oyendo eso ha apostado 30 años, 20 años a eso o tiene sus mejores ilusiones proyectadas hacia eso. Es decir, es un rasgo de identidad arraigado profundamente en su ser. Y cuestionar la identidad de uno es muy costoso. En el fondo, un pensador o una pensadora no es sino un ser que es capaz de mantener una vocación de arakiri, de alguien que está, está poniendo en duda lo que es. Eso no es fácil. Es que es más fácil uno sumarse, por ejemplo, a un dogma y repetir ese dogma de ahí en más. Por eso yo les, les invoco que piensen, por qué, ¿por qué teniendo la potencia, por ejemplo, de, del conocimiento que ha logrado Occidente, ese conocimiento logra un efecto tan bajo? ¿Por qué la gente tiene tan poca aproximación a Goethe o a Shakespeare o a Thomas Mann o a Platón o a Kant o a Heidegger? Es porque? porque la gente no quiere que las cosas se le pongan en cuestión y porque hay una tendencia a conservar lo que somos. En final de cuentas, eso activa la angustia y por eso pensar es siempre el orden de lo angustiante. Porque pensar... Es la inminencia de que se dejará de ser lo que se era y es la incertidumbre de tenerse que abrir a algo que no es muy claro qué será. Y en tal medida pensar es traicionar el origen, es cometer una irreverencia, es fracturar los lazos de comunidad que aún no lo constituían. Es la descalificación que vive, padece el que abandona esa comunidad. Yo les propongo una definición del pensar que yo construí como para reunir todo esto que acabo de decir, pero depurar esa palabra de cualquier equivalencia meramente razonar o inferir y, y para señalar por qué es tan difícil pensar, porque es más fácil saber que pensar. Y porque uno en general busca cómplices, uno busca que le digan lo que sabe y le incomoda que le digan algo distinto a lo que uno sabe. Yo les propongo esta, esta definición, un poquito pesada, pero espero que, que con lo antedicho quede iluminada para que entremos a los dos punticos finales. Yo construí esta forma de entender qué significa pensar. Producir, producir por parte del sujeto, es la producción por parte del sujeto de una significación nueva o inédita para él. Producir una significación nueva o inédita para el sujeto, concerniente al dominio de las ideas de las representaciones que sustentan su identidad o de las concepciones reinantes en la sociedad. Significación que llega con la fuerza necesaria para arraigar y tender a permanecer como referente en el devenir del propio sujeto o del entorno humano precisando que los caminos que conducen al pensar pueden ser los de los saberes teóricos, prácticos, del arte o incluso el de la creencia. En este sentido, pensar pone al sujeto en la vía de la transformación relevante de un aspecto que ha sido hasta el momento rasgo distintivo y propio de él o de la sociedad. En otras palabras, se piensa contra un saber establecido en el mundo social o que lo ha identificado a uno en forma de decisiva hasta el presente. En últimas, pensar es un acontecimiento simbólico o imaginario que acarrea la irrupción de una transformación a escala personal y en algunos casos a escala social. O sea, con eso... Lo que quiero decir es que pensar es un salto que se da respecto a las formas en que uno se reconocía y que acarrea, obviamente para el sujeto, una descomunización costosa y por eso pone en juego siempre la angustia. Bien. Ahora, ¿cuáles son las condiciones del sujeto? Es el cuarto punto de los cinco. ¿Cuáles son las condiciones del sujeto para que éste se abra a pensar? Hay dos verbos que nunca se pueden conjugar en imperativo. Desear y pensar. Que son por eso los dos anclajes últimos en los que radica la libertad del ser humano. Nadie puede ordenarle al otro que desee. Uno no le puede exigir a otro, ámame. Uno le puede protestar que no lo ama, uno le puede implorar que lo ame, pero no se puede imponer. El tipo que conmina a la mujer que ama a la esclavitud, que la encierra, la persigue, la cosa, etcétera, pues podrá, digámoslo, controlar, infortunadamente, las conductas de ella, pero lo que no toca es el deseo de ella. El deseo es intocable. El deseo es una cosa, una cosa más evanescente y tiene igual que el pensamiento la característica de que no se puede enjaular y por eso quienes pretenden enjaularlo cometen un error lapidario. Pensar y desear. Lo último que nos queda en la defensa de nuestra singularidad. La tiranía más tiránica lo puede llenar a uno de miedo y lo puede incluso hacer enunciar cosas por miedo. Pero en el fuero íntimo, el sujeto guarda ese resto de libertad que tiene que ver con y no pienso como el otro me exige. Igual pasa con el deseo. Bien. Las condiciones del sujeto para pensar. ¿Por qué es tan difícil pensar? Porque es más fácil repetir que crear. Y ojo que con creación yo no estoy diciendo que el pensador... Tenga que ser el que conmueve la humanidad, porque yo sostengo que uno puede pensar en la escala de la vida personal. Uno es común y corriente, pero uno puede pensar. Uno puede pensar, por ejemplo, la relación amorosa que tiene con la mujer o la relación de amistad que tiene con un amigo. La puede pensar en el sentido de que puede darle origen a sentidos nuevos que arraiguen en uno y modifiquen, por ejemplo, las prácticas que anteriormente venían dándose. Y para eso no necesita. Uno, impactar a la humanidad. Hay gente que piensa e impacta a la humanidad. Pero la mayoría de los seres humanos pensamos, nos impactamos a nosotros mismos, impactamos un pequeño entorno, pero no necesariamente a la humanidad. Entonces, miren, porque para pensar hay una cosa que otra vez vuelvo a la imagen de la abuelita. La abuelita, y seguramente esto lo han oído muchos y muchas, la abuelita le decía a uno, ay mi hijo, yo te extraño tanto vos como eras, tan distinto que te has vuelto. No, que ese muchacho que eras, tan bueno, tan querido, y vos seguís siendo bueno, querido, vos sentís que no estás haciendo el mal, pero pero la abuelita ya te pone en el lugar del extraño. Y cuando ella intenta explicarse, la vecina le dice, ¿qué le pasó a ese muchacho? Entonces le dice, ah, no, los ejemplos y, 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 y ese, esos libros que lee. Y entonces Nietzsche dice esto, oigan qué belleza, y esto para exaltar el valor de los grandes pensadores y de las grandes pensadoras. Nietzsche dice, hay vidas cuyas dificultades rozan el prodigio. Son las vidas de los pensadores. Y hay que prestar atención a lo que nos cuentan a este respecto. Porque se descubren posibilidades cuyo único relato nos proporciona alegría y fuerza y esparce luz sobre la vida de sus sucesores, allí se encierra tanta invención, reflexión, osadía, desespero y desesperanza, como en los viajes de exploración de los grandes navegantes. Y, a decir verdad, son también viajes de exploración por los dominios más alejados y peligrosos de la vida, lo que tienen estas vidas de sorprendente. Es que dos instintos enemigos que hacen fuerza en sentidos diversos parecen estar obligados a caminar bajo el mismo yugo. El instinto que tiende al conocimiento se ve obligado incesantemente a abandonar el terreno en el que el ser humano suele vivir y a lanzarse hacia lo incierto. Y el instinto que quiere la vida se ve obligado a buscar eternamente a ciegas un nuevo lugar en el que establecerse. Y le leo otra referencia. En todas las épocas, sostenía Nietzsche, los hombres más creativos son los que más sufren. Y angustiados por la ley que han aniquilado, añoran el delirio que les permitiría pensarse a sí mismos como individuos por encima de la tal ley. San Pablo. Fue uno de esos asesinos de leyes. Bueno, ¿qué es lo que permite que un sujeto esté en condición de salir de la caverna? Y yo tenía pensado, pero no hay el tiempo en hacer una lectura. Sobre el mito de la caverna, pero, pero no hay tiempo, y yo creo que en general ustedes la conocen. Es decir, el mito platónico es muy bello. Todos vivimos en una caverna. ¿Cuál es la caverna? Otros llaman una jaula, otros llaman una celda. Es decir, es el marco de representaciones en que estamos. Y todos vivimos en esa caverna. Y en esa caverna tenemos representaciones que damos por verdades indiscutibles. Se necesita una particular valentía para poner en interpelación lo que estamos viendo y, y de lo cual estamos absolutamente persuadidos. ¿Cómo salir de la caverna? ¿Y por qué no es posible pensar que el pensar será democrático? Porque es que uno no piensa porque quiere, piensa porque puede o no piensa porque no puede. La condición para pensar es que un sujeto sea susceptible a un acontecimiento que interroga lo dado en su ser propio y que abre un nuevo dominio para la realización de dicho ser. Es decir, tiene que haber fisuras para que en esas fisuras se cuele lo que puede terminar. Por poner en cuestionamiento completo todo el andamiaje sobre el cual uno había erigido la vida. Es decir, tiene que ser un ser susceptible de ponerse en crisis. ¿Qué es una crisis? Que lo que venía haciendo no marcha ya y que implica la obligación de hacer el tránsito a una alternativa. Eso no es dable para todos los seres humanos. Los seres humanos estamos hechos a veces de blindajes muy sólidos, en donde aunque suframos no abrimos fisura y no, no introducimos ninguna pregunta. Por ejemplo, y, y esto conecta con la teoría de la lectura del mismo Nietzsche, si vos no tenés una herida en tu ser, con la sociedad en que estamos, no te pongas a leer a Marx. Porque Marx no puede servir sino para aquel que está herido en su ser, por ejemplo, por esta sociedad. Si vos no tenés un conflicto con tu inconsciente, no te pongas a leer psicoanálisis. A no ser que hagas lo que hace la universidad. Ilústrese, pero con eso espero yo terminar. Ilústrese para que eso no tenga que ver con la vida. Es decir, mantenga el saber por un lado y la vida por otro. La teoría de la lectura de que uno no lee sino lo que se pregunta a su ser en crisis, de que uno tiene que estar enredado con el amor o dejarse enredar con el amor para que la montaña mágica le hable a uno. Pero si yo llego muy llenito, muy completico, yo no tengo problemas, lo más que podré lograr es ilustración académica para salir a dar conferencias o, o, o escribir sesudísimos eh, tratados, pero no que el, el, el conocimiento sirva para poner en una dinámica al pensamiento y éste interrogue el mundo en que vivimos o el ser que yo constituyo. Otra manera de decirlo es esta. Es necesario un punto de fisura. Un punto de esto no va. Hay algo que está chirriando en mi vida. Es necesario ese punto de fisura en la representación establecida que tengo, por ejemplo, del amor o de la sexualidad o lo que sea. Algo que denote una insatisfacción o una insuficiencia para que se pueda abrir la posibilidad de dudar. Y solamente quien duda puede preguntar y se puede abrir dramáticamente a escuchar lo nuevo, lo otro es inútil, en mi opinión. Yo creo que uno no puede sino responderse las preguntas que se formulan. Y las preguntas tienen que ver con los desajustes con la vida. Si vos asistís insensible a lo que esta sociedad ofrece todos los días. No hay que preguntarle nada a esta sociedad porque esta sociedad no te está perturbando. Si vos no te preguntás por qué ese amor que tanto te importa y al otro o a la otra también tanto le importa no va, Porque la cosa no, no funciona, si eso no te lo preguntás, sino que simplemente te encubrís en las respuestas dadas y crees que eso es un asunto de técnicas para resolver el impasse, no leas. No leas, por ejemplo, a los grandes... Es que los grandes pensadores, yo a veces digo, los grandes pensadores no escribieron sino para quienes se hacen las grandes preguntas. Lo que pasa es que las grandes preguntas son las grandes preguntas que todos deberíamos tener con respecto a lo que somos. Ahora, si eso no se da, sino que por el otro lado hay un sistema cerrado, demasiado blindado, en el que está preso el sujeto, si no hay dudas... Y no hay preguntas porque no, no hay sino respuestas. Esa es la eficacia de la religión. La religión es un dominio que forma a la gente en respuestas, no en preguntas. Pero la, la religión no tiene preguntas. Usted a, a, a un hombre de ciencia le puede preguntar, Ey, ¿cuál es el origen de la vida? Entonces él te dice, no se sabe todavía, hay unas hipótesis, etc. Pregúntele a la abuelita. Abuelita, ¿y, ¿y cómo apareció la vida? ¡Pa! La respuesta está. Y por eso los sistemas religiosos y en general los sistemas dogmáticos son tranquilizadores, pero por eso son generadores también de gente que se distancia del pensar. Donde no hay duda y donde no hay preguntas, no hay lugar para una palabra a otra. Por eso, insisto, leer sin preguntas y leer sin dudas, sin dramas, no se oye nada. Nietzsche dice un siglo más de lectores, como los lectores que estamos promoviendo, que son simplemente gente en propiedad alfabética para leer lo que está impreso en una hoja. Y Nietzsche dice, un siglo más de lectores así, y el siglo olerá mal. Por eso yo cuando oigo que no, que hay que promover la lectura, yo digo, ¿qué lectura? ¿De dónde? A la gente no hay que decirle, no leete a Tolstoy. No, a la gente hay que decirle, devela esa relación, interroga, ábrete a la consideración de si es posible otra forma de amar y entonces Ana Karenina vendrá con toda su potencia a decirte, a angustiarte. Probablemente a decirte, esto no puede ir como venía, no puede seguir como venía, pero me abre también la esperanza de una forma más potente de organizar mi vida. Pensar. Un pensador... O una pensadora es alguien insatisfecho con lo sabido. Y es alguien que supone que otro horizonte deparará una esperanza y una promesa de ser otro. Por eso un pensador, una pensadora es un ser que se hace ese arakiri de dejar de ser el que era para abrirse a ser otro. Hay gente que es la misma desde siempre que uno la ve que se repite en el mismo sistema de valores, etcétera, que el mundo no le produce ningún efecto de sorpresa, que no lo, no lo interpela y que repiten cansinamente a lo largo del poco tiempo que nos toca en suerte vivir la misma historia. Y por eso esa cita que yo le leí de Nietzsche ahora, es una cita que dice, ojo, los grandes pensadores son como los navegantes, nos abren a continentes desconocidos. Y esa es la riqueza, la riqueza angustiante que nos deparan. Bueno, yo podría desarrollar esto, pero el tiempo me acosa, aunque dejo la referencia para quienes de ustedes quieran proseguirlo. Yo yo eh, pensé en dos casos que son el caso de Edipo y el caso Juanito, el caso Juanito de Freud. ¿Quién es Juanito? Juanito es un niño que andaba feliz en la vida. Y de pronto vino una hermanita y Juanito echó para atrás y se hizo una pregunta. ¿Y de dónde vienen los niños? ¿De dónde viene esa entrometida que viene a dañarle la fiesta en que estaba? Y enseguida, porque la que llegó fue una hermanita y entonces enseguida, pero esto no es que Juanito se sentó y lo meditó, sino que de él se apoderaron esas preguntas en forma ciega y Juanito le pregunta también qué constituye la diferencia de los sexos. Y en esa angustia Juanito inicia una investigación. Todo niño es un investigador a partir de el no poder entender cosas que le ponen en cuestión su identidad y lo abren pagando el precio de la angustia a la generación de hipótesis. Todo niño tiene hipótesis. Y por eso es que Freud dice que en todo niño ancla el investigador futuro si sí lo dejan. Porque la educación lo que hace es amputar la capacidad de preguntarse que tiene ese niño. Y otro caso sería Edipo. Ya ustedes lo pueden examinar por cuenta propia, porque Edipo es el hombre que, que avanza en dirección a una verdad que lo inmolará. Edipo tiene todos los trazos de que la verdad que va a desentrañar es una verdad costosísima, que pondrá en objeción total la identidad que lo constituye. Y esa es quizá la imagen de todos, los, de todos los, los pensadores y pensadoras. Al investigador no lo caracteriza entonces la necesidad de la ilustración. Yo tengo muchas dudas sobre si, por ejemplo, en las universidades realmente se promueve tanto eso que, que es como el curubito del prestigio en la universidad y es que tenga un grupo de investigación. Y la palabra investigador nos da lustre y nos aprestigia y hace sentir a los otros minúsculos. Yo soy investigador. Eh, porque yo no sé, uno puede ir al conocimiento para ganar lustre, prestigio, dinero, o yo no sé cuántos de esos se están preguntando, incluso por un microbio, en forma dramática y si se están interpelando, por ejemplo, frente a las referencias de identidad en el saber que traían. Bueno, voy a ir buscando el final porque me interesa mucho las dos expresiones antagónicas de Nietzsche que en mi opinión son clave para entender bien la concepción de este pensador sobre el pensar. Pensar que haya un sujeto pensante. Es algo muy inusual porque se tienen que conjugar en unas relaciones muy precisas y e definidas. Por un lado, condiciones sociales. Yo creo que tienen que haber unas condiciones sociales que faculten vía la educación, la formación y, en general, lo que se le ofrece a alguien. Y condiciones subjetivas. Condiciones subjetivas de desarreglo, de desadaptación. De no lograr reconocerse en las formas vigentes. Pero tiene que haber también condiciones conscientes, por ejemplo, de desarrollo del conocimiento, etcétera, y condiciones inconscientes. Porque el pensamiento no es voluntario. A mí me gusta invocar aquí una expresión de, de Heidegger y una expresión de Nietzsche. Heidegger dice que el pensamiento es un salto que el pensamiento no es una consecuencia de derivación lógica, sino que es un desprendimiento, por el cual salís de las referencias comunitarias y te pones en una afuera. Y luego trabajas cuando es el pensamiento racional por intentar encontrar los caminos que permitan que los demás transiten también esa ruta. Pero en Nietzsche, que es tan poético, hay una expresión que me parece más bella. Él dice... El pensamiento es un asaltante que a medianoche nos sorprende en la mitad del bosque oscuro. Es un asaltante. El pensamiento, el pensamiento no viene cuando uno cuando uno lo llama. El pensamiento viene cuando él quiere. Incluso si uno jugara con las palabras, podría decir, podría decir, el pensamiento viene en el momento menos pensado. Vos lo que haces es que trabajas, pero la ocurrencia que te permite, por ejemplo, la génesis de una idea que te desprenderá de lo dado y de lo, y de lo sabido, es algo que no está, no está dado. Puede ser que te sorprenda en cualquier momento. Estás tomándote unos tragos con el amigo, con la amiga, te acá, que habiendo estado vos en plan de cultivar una pregunta, de pronto viene la irrupción de, de esa hipótesis. Mira lo que dice Goethe. Y lo que dice Nietzsche de una vez, para pensar, de nada sirve ponerse a pensar. Los pensamientos más luminosos se nos aparecen de pronto como libres criaturas de Dios y nos gritan, aquí estamos. Goethe no está diciendo que, que, que la próxima teoría de la física le vendrá a alguien que no haya estudiado física. Él está diciendo, hay que estudiar física y ver si el pensamiento... Te asalta. Nietzsche dice: el pensamiento es un proceso que en su parte fundamental es inconsciente, o sea, no lo rige el sujeto con su propia voluntad. Yo, yo suelo decir esto: que, que uno trabaja, por ejemplo, con esta concienciación de una exposición, un discurso, una analítica, etcétera, pero que el verdadero cuarto de máquinas del pensar es el inconsciente. Ese es el cuarto de máquinas como en los buques. Es ahí donde están las operaciones que garantizan después los desplazamientos que se dan en la, en, en, el, en la embarcación en conjunto. Yo les sugiero, voy a saltarme estos, yo se los dejo en sugerencia y me los salto porque sé que algunos, algunas de ustedes lo han trabajado y quienes no, es muy fácil. Está en el comienzo del Zaratustra. Es fundamental, yo creo que ahí ancla una, una exposición muy lúcida de Nietzsche sobre la génesis del pensamiento, y son las tres transformaciones del espíritu. No hay no que abran el Zaratustra en el primer capítulo, entonces aparecen tres transformaciones del espíritu, que son las famosas metamorfosis del camello, el león y el niño, que implica para el espíritu humano la plasticidad de ser un aprendiz, de ser un crítico o de ser un ocurrente. Y. La sincronización de esas tres posiciones son las que crean las condiciones de posibilidad para que emerja en el sujeto, en el sujeto que está dado a eso, por ejemplo, una idea que antes no existía y que lo puede llegar a marcar. Permítanme entonces, para ir buscando el final, el último ítem, que es el de dos expresiones antagónicas del pensar, que esto es fundamental, en mi opinión. Esto es lo que le da razón de ser a la filosofía de Nietzsche. Y es que Nietzsche, y lo digo en palabras de Deleuze, hace una contraposición entre el pensamiento dogmático y el pensamiento trágico. ¿Qué quiere decir el pensamiento dogmático? Nietzsche dice que Occidente, desde los griegos, no cualquier griego, sino los griegos de Sócrates para acá, y en el teatro de Eurípides para acá, derivaron de toda la exposición trágica precedente, en los presocráticos, en, en Sófocles, etc., derivaron al dominio de la metafísica. Es de que Occidente ha estado sumido en la metafísica, no desde el origen del cristianismo, el cristianismo se nutre de algunas vertientes griegas. Y el tema con la metafísica es que la metafísica propugna el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Es la negación de la vida. Es el desprecio de la existencia. Que Occidente ha tenido una vocación hacia el desprecio de la existencia. Por ejemplo, en el cristianismo es muy fácil denunciar la otra vida. Pero además, agreguen, la otra vida es la verdadera vida. Si la otra es la verdadera, esta es una vida o de caricatura o de mentira. Y por eso fue que pudieron articular el ascetismo, Nietzsche dice que el ascetismo es una de las expresiones del nihilismo. El nihilismo es la devaluación de la vida. Y ojo, porque Nietzsche, que va a defender el pensamiento en su versión trágica, va a ser una afirmación de la vida. ¿Cuál vida esta? La única. Y una vida que hay que vivirla al extremo que es el extremo, llevarla al despliegue de sus mejores posibilidades y gozarla. Pero si se devalúa la vida y se dice, no, esta vida no vale, esta vida hagamos de ella un sacrificio, abneguémosla en aras de la vida que nos aguarda, eso se llama nihilismo y eso ha corrido más de dos mil años. Y eso está vinculado al ascetismo. Por ejemplo, el cristianismo hizo... Un desarrollo de la moral sexual por la cual el cristianismo reprimió profundamente la dimensión de goce del ser humano. El cuerpo no se goza. El cuerpo se despliega para el acatamiento de una necesidad reproductiva y en el seno de un solo lugar válido, la alcoba conyugal. Y por eso el cristianismo siempre está atento a que todo aquello donde brinque el goce, inmediatamente él sale a defender que la vida hay que asumirla fuera del goce. La palabra maldita para el cristianismo es el goce. Entonces Nietzsche dice: Ojo que el cristianismo, que bien se. se, se, se se constituyó a partir del judaísmo y de todas las variantes romanas, el cristianismo se nutre del estoicismo y llega a elevar a un valor la denegación del cuerpo y sus goces. Entonces, por ejemplo, de la música, por eso, pues Nietzsche desarrolla ¿por qué? por qué el dios cristiano es un dios tan triste. Porque no hay una, en la iconografía cristiana de dos mil años no hay... Un Jesús a carcajada batiente o una María bailando. No, Pero los, los dioses griegos son cosa totalmente distinta. Los, los, los dioses griegos son la voluptuosidad, la exaltación de la vida en sus formas, digámoslo, del, del goce. Frente a ese nihilismo, Nietzsche dice, y fue derrotado, pero esa es la, la misión que nos corresponde ahora, es la reivindicación del pensamiento trágico. El pensamiento trágico es la superación de la metafísica. ¿Y cómo se supera la metafísica? Por la aprobación de la vida. Por la aprobación de la vida. Es decir, que a la vida hay que decirle sí. ¿Cuáles son las manifestaciones del, del nihilismo? El resentimiento, la mala conciencia el ideal ascético. El combate de Nietzsche, y esto va para el, el tema del pensamiento que nos sirva ya de colofón, el combate de Nietzsche es el combate contra la metafísica. La finalidad de la filosofía nistiana es liberar el pensamiento de las ataduras nihilistas, es propender por otra forma de pensamiento y es superar, atención a esto, la oposición pensamiento vida. El pensamiento tiene que ser un elemento integrado a la vida y la vida tiene que demandar el pensamiento. El único correaje válido es el de una vida alimentada por el pensamiento y de un pensamiento requerido de la vida. En la metafísica, esa otra verdadera vida, esa es una negación del nexo pensamiento vida. ¿Sabe para qué pensamos? Para negar la vida y para lanzarnos a la hipotética forma futura que tendría en el más allá. Pero atención, mucha atención, porque hay otra forma nihilista de relacionarse con el pensamiento, es decir, de desvitalizar el pensamiento, es decir, de descargar el pensamiento de su nexo con la vida, y es la burocracia académica donde el pensamiento es ajeno al vivir, donde el pensamiento devuelve una acción contemplativa. Yo, esto lo repito mucho, pero es porque cada día me persuado más de eso. Entonces sé mucho Kant para dar clases de Kant, sé mucho Hegel para dar clases de Hegel, pero apenas salgo de dar clases de Hegel o de Kant la vida de cualquier parroquiano. Y atención, porque, lo decía yo el mes pasado, Séneca discursaba como vivía Séneca, Epicuro discursaba como vivía Epicuro. Ahora nosotros hemos avalado y el aparato académico es promotor de eso la separación radical entre el discurso y la vida, y por eso hemos llevado la filosofía a la caricatura de las clases de filosofía. Y cuando Nietzsche, haciendo eco de Schopenhauer, dice, estamos excedidos de profesores de filosofía y faltos de filósofos, lo que está diciendo es faltos de un compromiso donde se recupere el valor de la vida, la vida por encima de cualquier cosa y el pensamiento al servicio de la vida. Se piensa para vivir, no se piensa para contemplar una vida que hago de, de manera completamente distinta a como, a como lo enuncio en mi discurso. Y todo eso es lo que ha llevado al triunfo en esta sociedad de lo que se conoce como el ideal negativo de la felicidad que es un triunfo. Es decir, los que reivindican el pensamiento en su dimensión trágica, que es festiva, porque es la dicha de vivir ya, y es porque el futuro tiene que potenciar el presente y porque el pasado tiene que venir a potenciar el, el presente. Porque Nietzsche tiene una reconsideración del tiempo. El pasado no es lo que ya no existe. El pasado es un tiempo abierto a la interpretación. Y desde esa interpretación, ese pasado puede venir a proyectar una potencia sobre el presente de la vida del sujeto. Pero lo que ha triunfado es el ideal negativo de la felicidad. ¿Qué es el ideal negativo de la felicidad? Uno es feliz si no tiene preocupaciones, si no tiene ningún tipo de dolor. Si, si no tiene carencias, si no tiene problemas, si no tiene duelos, si no tiene esfuerzos, esa es la felicidad. La felicidad, para decirlo con la, con la burla de un gran pensador, estaría en el cementerio. En el cementerio eh, nadie tiene preocupaciones, nadie tiene dolores. Vivir es saber asumir la vida con preocupaciones nacidas, de problematizaciones que uno introduce, de dolores que está dispuesto a pagar para alcanzar nuevas posibilidades. De reconocer las carencias, etcétera, etcétera. El pensamiento reactivo, ese nihilista, pero esa versión nihilista del mundo contemporáneo bajo el modelo académico, es un pensar sin vida. Y yo creo que a veces a la gente hay que decirle: no me digas lo que sabes, decime cómo vivís. Eso puede sonar un poquito empirista, pero yo a veces digo, a la gente hay que calibrarla por la autenticidad efectiva de su existencia, porque lo otro, somos perfectamente capaces de ser esquizofrénicos. Y te puedo dar, por ejemplo, la clase más sesuda sobre Nietzsche y ser ajeno completamente en el ejercicio cotidiano de mi existencia a, a, a ese pensador. Un pensamiento afirmativo que se opone pues al pensamiento reactivo, a ese que niega la vida, es el pensamiento, el afirmativo, el que, el que sabe que pensar es para vivir y no más que para vivir, que es para abrir posibilidades que se ejerzan, que si pienso el amor es para vivir el amor así, que si pienso la muerte es para morir así, que si pienso el poder es para poderme vincular en, es, en forma consecuente a esas ideas en el ejercicio de mi práctica vital. Por eso Nietzsche acuña una expresión que es muy bella y que ha dado curso a muchas discusiones, desde esta idea de que la filosofía tiene que ser un modo de vivir, de vivir. Nietzsche acuña la idea de, del eterno retorno, que en cinco minutos la enuncio. Y la enuncio con una frase suya: Lo que quieres quiere lo de tal manera que quieras también su eterno retorno lo explico si un dios nos congelara en este momento en lo que somos y nos dijera quedáis atrapados para seguir viviendo en los días subsecuentes que podrían ser días sin fin en la forma que actualmente tienes con tu existencia, en los amores que concretas, en las relaciones con el saber que tenés, en el trabajo que desplegas, etcétera y uno sin ninguna duda dice sí entonces se dice ese concepto del eterno retorno es el criterio que calibra el valor de la vida que estoy haciendo pero si yo difiero la vida y digo no, no porque aún no, porque es que la verdadera vida es la que voy a vivir en el tiempo que me aguarda, Nietzsche diría, esa es la incapacidad precisamente de hacer una afirmación de la vida. La vida no tiene espera. A la vida hay que inyectarla ya de todo aquello de lo que estamos convencidos que le da plenitud. Y por eso es que, es que hay que ser consecuentes. Si estáis pensando, por ejemplo, en la experiencia amorosa, atreveos, diría Nietzsche a abrir las compuertas de la crisis, pero que la crisis no sea la contemplación que busca rápidamente el psicólogo, que venga eh, con los recursos paliativos al dolor que me amenaza, sino lo que permita desde esa interrogación la introducción de las modificaciones del caso. En síntesis, Nietzsche lo que nos propone es un nuevo modo de pensar, es recuperar la dimensión trágica del pensamiento. Mire, trágico quiere decir esto, quiere decir, afirmamos la vida sabiendo que la tenemos perdida. Trágico es no lloriquear, trágico es saber que no seremos. Trágico es que si yo le pongo al calendario un solo numerito en las centenas y digo 2120, ninguno de los que estamos aquí seremos, ni quedará nada. Y sin embargo, eso no nos puede devaluar la vida, porque la vida no es una promesa del más allá, la vida es la ejecución ya de ella. Por eso la, 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 la exigencia nietzscheana es cómo amamos, cómo morimos, cómo envejecemos, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con el saber, etcétera, etcétera. Un nuevo modo de pensar frente a la metafísica frente al deslindamiento del pensar y la vida, un nuevo modo de pensar que implique que la vida esté articulada al pensar. Yo les voy a leer dos cositas y vamos concluyendo. Dos cositas de Nietzsche. Miren, en otras palabras, la vida supera los límites que le fija el conocimiento. Pero el pensamiento supera los límites que le fija la vida. El pensamiento deja de ser una ratio, la vida deja de ser una reacción. El pensador afirma así la hermosa afinidad entre el pensamiento y la vida. La vida haciendo del pensamiento algo activo, el pensamiento haciendo de la vida algo afirmativo. En lugar, esta es otra cita, en lugar de un conocimiento que se opone a la vida, establecer un pensamiento que afirmaría la vida. La vida sería la fuerza activa del pensamiento, pero el pensamiento, el poder afirmativo de la vida, ambos irían en el mismo sentido, arrastrándose uno junto a otro y barriendo los límites paso a paso en el esfuerzo de una creación inaudita, pensar significaría descubrir, inventar nuevas posibilidades de vida. Miren esa definición, pensar significaría descubrir, como el explorador, inventar nuevas posibilidades de vida. En síntesis, Nietzsche propende por un pensamiento que afirma la dicha de esta vida contando con su finitud. contando con su finitud. Y un pensamiento hecho para la acción. Porque la metafísica negó la dicha de vivir a nombre de que pereceremos y por eso tuvo que armar ese contentillo de la vida del más allá. Y el mundo el mundo académico lo que armó fue una separación entre el pensamiento y la acción. Entonces nos volvimos discurso. Porque somos discurso los académicos, es que el mundo concreto que pulula a nuestro alrededor nos es indiferente. Y por eso los académicos pensamos que todo el cometido de nuestro conocimiento y de nuestra inteligencia se resuelve, se dirime únicamente en, en oficiar como profesores en una clase. Entonces es invocar un pensamiento hecho para la acción. Nietzsche dice el pensamiento se actúa. El pensamiento no tiene fronteras institucionales. El pensamiento hay que desbordarlo de, de las fronteras y de los cánones que lo institucionalizan. En final, en final de cuentas, Nietzsche invoca el ser humano aprobado como un ser en sus límites infranqueables, pero también en sus posibilidades por realizar. Eso a mí me parece bellísimo. Es aceptarnos finitos y sin embargo, en este lapso que nos toca vivir, abrir la vida a la amplitud mejor posible de las posibilidades para que esa vida alcance lo único que le daría razón de ser, que la podamos gozar. Bueno, muchísimas gracias. gracias.